Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de todos los videos, ustedes pueden oír mis cuentos en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify. O si ya quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse de manera gratuita a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás, cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, relatos, ensayos, historia, a través de uno en el video y otro en el podcast, para que podamos conocer un poco más de la obra del escritor invitado. Esta semana estamos leyendo las historias de Irene Vallejo. Irene Vallejo es una escritora nacida en España en 1979, quien se ha dedicado al estudio y la divulgación de los escritores clásicos. Ella, además de ser una importante columnista en periódicos de circulación en España, también ha escrito novelas, cuentos y ensayos. Precisamente yo la conocí por un libro que para mí es el mejor libro del año pasado, que es El infinito en un junco, en donde ella narra 30 siglos de la historia del libro. Y no solamente habla pues de los libros, sino que habla del papel, de la importancia en la sociedad. O sea, realmente es un libro apasionante, a mí me encanta, constantemente puede acudir uno a sus páginas como para dar un respiro. Me gusta mucho en este libro precisamente la pasión con la que ella cuenta las historias, las cuenta además con un aire fresco, festivo y sencillo, que lo único que me permite a mí, además de disfrutarlo, es recomendárselo 100%. Ojalá puedan leerlo, les guste tanto como a mí y sobre todo compartirlo con todo el mundo. Hoy pues es un ensayo sobre los libros, como ya les cuento, pero yo voy a leer una parte y dice así. Alejandro, el mundo nunca es suficiente. Alejandría, no hay solo una. Un reguero de ciudades con ese nombre señalan la ruta de Alejandro Magno, desde Turquía hasta el río Indo. Los distintos idiomas han desfigurado el sonido original, pero a veces se distingue todavía la lejana melodía. Alejandreta, Iskenderun en turco. Alejandría de Carmanía, actual Kermán en Irán. Alejandría de Marjana, ahora Mer en Turkmenistán. Alejandría Shate, que se podría traducir como Alejandría en el fin del mundo, hoy Huyan en Tayikistán. Alejandría Bucéfala, la ciudad fundada en recuerdo del caballo que había acompañado a Alejandro desde niña, después llamada Jelapur en Pakistán. La guerra de Afganistán nos ha familiarizado con otras antiguas Alejandrías, Bagram, Herat, Kandahar. Plutarco cuenta que Alejandro fundó 70 ciudades. Quería señalar su paso, como esos niños que pintan su nombre en las paredes o en las puertas de los baños públicos. Yo estuve aquí. Yo vencí aquí. El Atlas es el extenso muro donde el conquistador inscribió una y otra vez su recuerdo. El impulso que movía a Alejandro, la razón de su energía desbordante, capaz de lanzarlo a una expedición de conquista de 25.000 kilómetros, era la sed de fama y de admiración. Creía profundamente en las leyendas de los héroes. Es más, vivía y competía con ellos. Tenía un vínculo obsesivo con el personaje de Aquiles, el guerrero más poderoso y temido de la mitología griega. Lo había elegido de niño cuando su maestro Aristóteles le enseñó los poemas homéricos y soñaba con parecerse a él. Sentía la misma admiración apasionada por él que los chicos de hoy en día por sus ídolos deportivos. Cuentan que Alejandro dormía siempre con su ejemplar de la Ilíada y una daga debajo de la almohada. La imagen nos hace sonreír. Pensamos en el chaval que se queda dormido con el álbum de cromos abierto en la cama y sueña que gana un campeonato entre los aullidos enfervorizados del público. Solo que Alejandro hizo realidad sus fantasías de éxito más desenfrenadas. El historial de sus conquistas
logradas en solo 8 años: Anatolia, Persia, Egipto, Asia Central, la India. Lo catapulta a la cumbre de las hazañas bélicas. En comparación con él, Aquiles, que se dejó la vida en el asedio de una sola ciudad que duró 10 años, parece un vulgar principiante. La Alejandría de Egipto nació, no podía ser menos, de un sueño literario, de un susurro homérico. Estando dormido, Alejandro sintió acercarse a un anciano de pelo cano. Al llegar a su lado, el misterioso desconocido recitó unos versos de la Odisea que hablan de una isla llamada Faro, rodeado por el sonoro oleaje del mar frente a la costa egipcia. La isla existía, estaba situada en las cercanías de la llanura aluvial donde el delta del Nilo se funde con las aguas del Mediterráneo. Alejandro, según la lógica de aquellos tiempos, creyó que su visión era un presagio y fundó en ese lugar la ciudad predestinada. Le pareció un sitio hermoso. Allí, el desierto de arena tocaba el desierto de agua. Dos paisajes solitarios, inmensos, cambiantes, esculpidos por el viento. Él mismo dibujó con harina el trazado exterior en forma de rectángulo casi perfecto, mostrando dónde debería construirse la plaza pública, qué dioses deberían tener templo y por dónde correría el perímetro de la muralla. Con el tiempo, la pequeña isla de Faro quedaría unida al delta con un largo dique y albergaría una de las 7 maravillas del mundo. Cuando empezaron a construir, Alejandro continuó su viaje, dejando una pequeña población de griegos, de judíos y de pastores que durante mucho tiempo habían vivido en aldeas a los alrededores. Los nativos egipcios, según la lógica colonial de todas las épocas, fueron incorporados como ciudadanos de estatus inferior. Alejandro no volvería a ver la ciudad. Menos de una década más tarde, regresaría a su cadáver. Pero en el año 331 a.C., cuando fundó Alejandría, tenía 24 años y se sentía invencible. Era joven e implacable. De camino a Egipto, había vencido 2 veces seguidas al ejército del rey de reyes persa. Se apoderó de Turquía y Siria, declarando que las liberaba del yugo persa. Conquistó la franja de Palestina y Fenicia. Todas las ciudades se le rindieron sin ofrecer resistencia, salvo 2, Tiro y Gaza. Cuando cayeron, después de 7 meses de asedio, el libertador les aplicó un castigo brutal. Los últimos supervivientes fueron crucificados a lo largo de la costa, una hilera de 2000 cuerpos agonizando junto al mar. Vendieron como esclavos a los niños y las mujeres. Alejandro ordenó atar al gobernador de la torturada Gaza a un carro y arrastrarlo hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Ilíada. Seguramente le gustaba pensar que estaba viviendo su propio poema épico y de vez en cuando imitaba algún gesto, algún símbolo, alguna crueldad legendaria. Otras veces le parecía más heroico ser generoso con los vencidos. Cuando capturó a la familia del rey persa Darío, respetó a las mujeres y renunció a usarlas como rehenes. Ordenó que siguieran viviendo sin que les molestaran en sus propios alojamientos, conservando sus vestidos y joyas. También les permitió enterrar a sus muertos caídos en batalla. Al entrar en el pabellón de Darío, vio oro, plata, alabastro. Percibió el olor fragante de la mirra y los aromas, el adorno de alfombras, de mesas y aparadores, una abundancia que no había conocido en la corte provinciana de su Macedonia natal. Comentó a los amigos: en esto consistía, según parece, reinar. Le presentaron entonces un cofre, el objeto más precioso y excepcional del equipaje de Darío. ¿Qué podría ser tan valioso como para guardarlo aquí?, les preguntó a sus hombres. Cada uno hizo sus sugerencias: dinero, joyas, esencias, especias, trofeos de guerra.
Alejandro negó con la cabeza y tras un breve silencio ordenó que colocaran en aquella caja su Ilíada, de la que nunca se separaba. Y hasta aquí va este trozo del libro El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó esta lectura, no olviden darle me gusta, compartirlo con amigos y conocidos y dejarme todos sus comentarios. Gracias.